Por supuesto, hablamos de un verdadero acontecimiento cultural, científico, tecnológico, artístico, como es Tecnópolis, que está en Villa Martelli, que es lugar de tránsito ya de más de 1 millón de personas, que hoy va a tener muchísima actividad, que su entrada es libre y gratuita, que va a estar el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Ayer estuvimos en las instalaciones. Espectacular los avances, la tecnología, y lo más llamativo para mí fue la parte de innovación nuclear de parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muy bueno todo, y ahora disfrutando un poquito el tema del show de los chicos, Fuerza Bruta. Así que bien, disfrutando, aprovechando las vacaciones. Como no soy de acá, soy de Corrientes, del interior, así que venimos para... No se te nota, ¿eh? Ah, no se nota. Venimos a ver un poquito de la feria, así que bien, contento. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la muestra? De la muestra, el glaciar, el Yaciretá. Me encanta que sea gratis, así tiene acceso mucha gente. Pared de Fuego es otra de las presentaciones que se repite cada 7 minutos. Pared de Fuego está basado en un festejo que hacen en China hace más de 500 años, que es el Día de la Linterna. En un pueblo de China, al no tener fuegos artificiales, utilizan hierro fundido estrellado contra una pared para lograr el efecto de chispas de los fuegos artificiales. Todo muy, muy bueno, la verdad, impresionante. Sobre todo al principio nos sorprendió, yo ni idea tenía que iba a pasar. Todo muy bueno. Ministro Lino Barañao seguía la nota atentamente a través del monitor. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, ¿cómo está usted? Un placer, bienvenido. Qué gran momento, ¿no? Este que se está viviendo a través de esta muestra en Villa Martelli. Sí, sí, estaba mirando con asombro, todavía no dejo de sorprenderme con el éxito de esta muestra, con todo lo que se ve ahí, con la reacción de la gente sobre todo. Así que nuestras expectativas se han visto satisfechas y superadas. Una atracción verdadera, popular, sí, masiva, que si se quiere traduce lo que va a venir y que entusiasma a tanta gente. ¿Por qué se da esta circunstancia en particular? Pues yo creo que hay una expectativa en la gente, porque se tiene conciencia de cómo la ciencia y la tecnología están cambiando el mundo a través de los distintos medios. Pero es muy distinto verlo por televisión que poder verlo en 3 dimensiones, tocarlo, oírlo. Este contacto tan directo creo que conmueve a muchos y creo que cumple con uno de los objetivos fundamentales, que es dar una inyección de optimismo en primer lugar, mostrar un futuro mejor, futuro que no es utópico, sino que es perfectamente accesible, porque se basa en un presente que ya tiene muestras concretas en cuanto a la importancia que tiene el desarrollo tecnológico en el país. De lo que son capaces nuestros técnicos, nuestros científicos, nuestros trabajadores. Uno recuerda amargamente cuando en la década del 90 los científicos se los mandaba a lavar los platos. Así es, hubo muchos periodos en que la ciencia, lejos de ocupar un papel protagónico, fue considerada una actividad prescindible, una actividad a lo sumo cultural. Y desde el 2003 hasta ahora se ha producido un cambio trascendental, que es colocar a la ciencia como motor de desarrollo económico y social. Y esto acompañado de políticas explícitas, no solo en el discurso, sino también con el aumento presupuestario que nos ha permitido en todo este tiempo recuperar la base de generación de conocimiento y acoplarlo efectivamente a la solución de problemas sociales y aportando a la competitividad de la industria. En la previa, en el proyecto original, en las expectativas, cuando estaba en estudio la realización de Tecnópolis, ¿pensaban ustedes que iban a tener la adhesión masiva de la gente, el apoyo y el reconocimiento al trabajo? Bueno, pensamos que iba a tener éxito. La primera versión estaba pensada como una finalización de los festejos del Bicentenario en noviembre, sí, del 2010. Era en realidad la ampliación de la última carroza del desfile que mostraba la educación, la ciencia y tecnología. Pero bueno, tener que hacerla en este predio y haber tenido que invertir bastante en infraestructura cambió el proyecto para hacer algo de mayor magnitud, con otra lógica también, y evidentemente el público ha dado muestras de que esto lo satisface plenamente. Digamos, tenemos actividades para todo,
a toda la familia, como se puede ver, desde los chicos haciendo paleontología hasta los últimos desarrollos de la robótica que nos asombran a todos, incluso los que estamos imbuidos de cierta formación científica. Claro, un verdadero desafío. Recordamos que hasta el 22 de agosto está abierta, que la entrada es libre y gratuita, que funciona de martes a domingo, salvo que llueva, bueno, se anuncia con anticipación. Y después, ¿qué va a pasar después del 22 de agosto? ¿Cuáles son los planes? Bueno, en principio vamos a ver qué es lo que se puede mantener como exhibición por un plazo mayor. ¿Permanente en ese mismo lugar? Permanente en ese lugar. Digamos, hay algunos de los pabellones que constituyen un aporte ya definitivo a la infraestructura de exhibiciones, o sea que van a estar disponibles para otro tipo de muestras. Esta muestra, tal cual se hizo en este año, se va a repetir anualmente, va a ser un evento periódico. Y la idea es ver qué otro tipo de atracciones se pueden ir montando durante el año, para que la gente tenga la posibilidad de ir viendo exhibiciones novedosas. Y esto se constituye en un paseo ya establecido para el ciudadano de Buenos Aires y del conurbano. Nuestro compañero Raúl de la Torre también lo quiere consultar. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué? Recién Pedro recordaba el hecho del año 94 cuando Domingo Cavallo se dirigió a la doctora Susana Torrado diciéndole que se vaya a lavar los platos en medio de una discusión. Yo quería, recordando ese hecho, aquello que sucedía en aquel momento, aquel desprecio más allá del exabrupto del entonces ministro de Economía, reflejaba un modelo también de país, un modelo, digamos, no de ineficiencia del Estado, sino intencional de expulsar a los científicos, de la no inversión del Estado, un Estado ausente totalmente de la investigación científica. Claramente, en ese modelo de país, la ciencia y la tecnología no tenía ningún papel, era algo que se importaba, en el mejor de los casos, que venía con las máquinas que se compraban. No había ningún interés en hacer un desarrollo tecnológico nacional porque la Argentina se iba a insertar en el mundo exclusivamente como un país productor de commodities. Y para ese tipo de actividad se necesita un mínimo de tecnología. Esto es un cambio trascendental porque implica otro modelo de país, claramente. Es otro modelo de acumulación en que es el conocimiento el que genera riqueza. Esto es importante porque en este modelo de esta economía basada en el conocimiento es la que permite la mejor distribución de la riqueza también. Porque uno puede dotar a cada ciudadano a través de la educación pública de un capital inicial. Si pensamos que una carrera universitaria cuesta a nivel internacional unos $200.000 y aquí es gratuita, esto implica que el Estado le está dando, en cierta forma, $200.000 de capital inicial a todo aquel que puede completar una carrera universitaria para que desarrolle su actividad. Y esto es un valor fundamental que tiene la sociedad argentina y que debemos mantener. ¿Y qué significan? ¿Cómo se explican los 6.000, usted corríjame si no es así, 6.000 millones de pesos tienen hoy de presupuesto de ciencia y técnica contra 800 millones creo que tenían hace 8 años? Ese salto, más allá de la magnitud económica, ¿qué significa? ¿En qué se refleja o a qué se vuelca? Bueno, se refleja en algunos hechos concretos, como el lanzamiento del satélite. Este es el presupuesto para todo el inciso de ciencia técnica, no es exclusivo de nuestro ministerio. Sí, claro. Pero desarrollos como los del INVAP, por ejemplo, el desarrollo exponencial que ha tenido la industria del software, que estamos exportando por cientos de millones de dólares, empleando a decenas de miles de profesionales. Era algo que hace 10 años no existía. Entonces, esto se refleja no solo en el número de publicaciones internacionales, que ha crecido, se ha multiplicado en forma coherente con este aumento presupuestario, sino también en hechos que impactan positivamente en la calidad de vida de la gente, fundamentalmente creando trabajo de calidad, mejorando la tecnología disponible para todos y cada uno de nosotros. Y se refleja también, ministro, si me permite, también en otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con la política de Estado para darle el estatus a la ciencia y a la tecnología. Antes era secretaría, hoy es ministerio. Y además la vuelta de aquellos científicos que por un modelo equivocado expulsaba justamente a aquellos que pensaban y que tenían intenciones de estar en la Argentina, tuvieron que ir a buscar nuevos horizontes. Hoy volvieron al país. Sí, volvieron al país porque es un país distinto. Si yo recuerdo, no solo en el 94, en el año 2001 se nos bajó el salario en 13% a todo el Estado y a los científicos en particular. Yo recuerdo porque estuve dando una clase pública en la Plaza de Mayo justamente protestando por esa medida. Y de esta situación a tener un ministerio en este momento que nos permite una interacción horizontal con todas las áreas de gobierno, esto implica un cambio en el horizonte y esto es fundamentalmente lo que está motivando la vuelta de investigadores. No solo las medidas concretas que hemos implementado para que
vengan con un contrato, que sean las instituciones las que los piden y no los investigadores los que vienen a golpear la puerta de los institutos para ver dónde pueden insertarse. Hay un programa muy concreto y orgánico para que esos investigadores puedan, al día siguiente de que llegan, tener una tarea productiva en el país. Y esto, la vuelta muestra, además de este hecho en sí, que han cambiado objetivamente las condiciones para hacer ciencia argentina. Ningún investigador se inmola profesionalmente. Vienen porque saben que pueden hacer ciencia en Argentina como lo hacen en los países en los que estaban residiendo. Sí, recordemos también que antes de estos periodos, en los 70, es decir, durante la dictadura, se los perseguía y se los asesinaba a los científicos. Me parece que también, por el contrario, entender también que también en ese momento se entendía el papel de transformadores sociales que así tienen. ¿No? Ministro, gracias por la visita. Ha sido un gusto. La seguimos en otro momento. Gracias a ustedes.